que el investigador tiene que primero priorizar la ética antes que sus interrogantes científicos. De lo contrario, no seríamos médicos y nuestra función como médicos es tratar de ver la posibilidad de disminuir la mayor cantidad posible el dolor, el sufrimiento. No así la muerte, porque la muerte indefectiblemente llega. Entonces, en el año 1949 surge el famoso código de Nuremberg, que lo vamos a recordar, cualquiera puede tener acceso vía internet a este código, que después en el año 1964 se fue depurando con la declaración de Helsinki. Y sobre todo hay tres cosas importantes que destaco de estas declaraciones. Todo ser humano, no importa en el lugar que esté, es autónomo e inviolable. Todos los seres humanos tienen igual derecho, no importa sus condiciones raciales, ni sociales, ni de pertenencia a ningún tipo de nacionalidad. Y ningún ser humano tiene derecho a hacer daño a otro sin necesidad, y menos, sobre todo, si yo quiero sacarme una duda científica por llegar a hacer el daño innecesario por una duda que no sé si a veces tiene su justificativo. Entonces, este código y las distintas modificaciones tiene que ver que el beneficio de la humanidad, ni menos el de la ciencia en particular, pueden anteponerse jamás al beneficio del individuo. El beneficio de la investigación debe ser mayor que los riesgos del daño que sean probables en el desarrollo de la misma. Es decir, que el investigador debe hacer un balance y ver si los perjuicios son mayores a los beneficios. Si es así, no es ético continuar con la investigación. Durante la investigación se debe respetar siempre la autonomía y la capacidad de decisión del sujeto que entra en ese cuadro, en ese sistema de investigación, y debe ser libre. Muchas veces se han hecho investigaciones en la cual, por ser preso, por ser alienado mental o por estar en situaciones sociales que no tienen o no pueden opinar ni salvarse de dicha situación, para mejorar su situación humana aceptan entrar dentro de estos protocolos, no importa su riesgo de vida.